Es que es un albur eso. No me lo digas. Con esas masas empezamos el programa. Yo soy DJ Pigunamix, me acompaña. Y esto es Atasca Testa. Comenzamos. En su gustadísima sección de Mi Atascón. Comenzamos. Si usted quiere saber qué significa me apesta la tarea, tiburón, llame al 01800. O me lo traduces. O me lo introduces. Entonces, ¿qué es que estos números llamados sin cobrar, güey? Sí, eso era un 800, güey. Gracias, Dios. Gracias. ¿Pasan la tarea? Ok. Creo que esta sección se está saliendo de control. ¿Otra vez? Y no hemos iniciado. Y apenas llevamos el primer minuto. Ya me valió madre. Ya hasta el 2, güey. No, bueno. ¿De qué vas? ¿Por qué se te ocurrió esa pinche? Es que, bueno, para mayor información. Bueno, estamos en Atasco. Vamos a hablar de los nuevos juguetes sexuales que han salido en China. No, en Japón, güey. También. Bueno, sí. O sea, ¿qué nomás van a salir? O sea, ¿nomás van a salir en Japón? No, mira, no los vas a poder ir a comprar al mercado de China. Lo que pasa es que estos juguetes tienen... Si ustedes, como, bueno, esto tiene que ver un poco con la sección de Aizen. Porque estos juguetes ya traen... Es una muñeca. No, no, no me digas que va a ser un Goku y... No. Estos juguetes... Super Saiyajin. Va a traer la tarea en Saiyajin. Estos juguetes, si ustedes han visto los animes japoneses... ¿cómo son las chicas, no? Generalmente son voluptuosas, ¿no? Claro. Pues estos juguetes sexuales, estas muñecas inflables... No me digas. ¿Son así? No, pero son muñecas inflables. Bueno, no son inflables, pues son como... ¿qué eran? Un plástico. Globos aerostáticos. Pues eso es un polímero, son polímeros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ok? Creo que el público se salió de control de la tarea. ¿Esto ya está mal? No quiere contestar. No, escuché bien, nada más escuché bien. Digo que es Priste en cámaras. Sigan. ¿Sabes que Batman no es Bruce Wayne? ¿Qué? ¿Yo escuché eso? No, yo nada más me quedé así. ¿No escuché? Escuché lo último solamente y me quedé así con cara de... ¿Qué? ¿Batman qué? El hecho está en que estas muñecas tienen un gran problema, ¿ya? O sea, si estas muñecas llegan a tener auge, se acabó la... De hecho, hay un estudio... Las relaciones personales. Hay un estudio que dice que en el año 2045 está destinado que los japoneses se van a extinguir. Digamos. Pero no... ¿Para qué año dijiste? O sea, 2045. Ah, ya estamos cerca, qué bueno que se extingan, ¿no? Pero no por eso, o sea, porque hay un estudio que dice que... Ah, es que compré a los japoneses para que me ayudaran a subir la despensa, güey. Me salieron defectuosos, güey. ¿Le faltaba pila o cómo? No, es que venían hechos en China, güey. Oh. No, decía que cada vez la gente... No decía o sí decía. El artículo que leí decía, porque lo leí en el pasado, participé, o no sé, ayer o hoy, pasado, ¿no? Obviamente que participas en el pasado, güey. Ya se me dejó pensando, o sea, ¿cómo participo en el pasado? Pero... Pero supongo que sí tiene razón. Entonces... ¿Quién le entendió ese pinche finura de albur? Lo entendió. Que no, lo siento. Dice que cada vez son más. Prefieren más estar en su casa, que ahí tienen todo lo que necesitan. O sea, son... Prefieren estar solteros, ¿no? Tienen problemas como para relacionarse socialmente. ¿Pero por qué usted cree que sea eso? O sea, ¿qué pasa ahí? El material de las muñecas salió muy bien. ¿Qué? Sí, no. Pues no decía nada. No pudo, güey. O sea,
Se estaba... Marico, güey. Yo había tenido a Marico. No, que no le diga maricón. Que no le diga maricón, güey. Ah, Marico, güey. Sí, güey, Marico. Dijo... Dijo, Urbin, no me quedo aquí, güey. Me voy. Te dejo, güey. Ya la tenía, ¿no? Y la dejó. Eso es lo que pasaba, ¿no? Pero es que... Es que chato. Uy... Eso es lo que pasa, güey. O sea, no, la gente sí, prefiere sí, estar soltera, no tener hijos. Y eso es lo que está. Sí, sí, la tendencia sigue así para el año 2045. Está previsto que los japoneses se extingan. No, no los japoneses. Pero, o sea, ¿tienen un problema de autoestima? ¿Tienen un problema de autoestima ellos o cómo? Pues fíjate que en... Es que sería un experto si sí. Sí, fuera todos los días a Japón y estudiara sociología y viera el comportamiento humano de los japoneses, ¿no? Pero viendo a nivel... pero la interrumpa de la observando el comportamiento de los personajes que prácticamente es como un reflejo, ¿no? Porque sí es cierto, por ejemplo, que es una sociedad machista de tal forma que... Cuando tú, por ejemplo, quieres tener o estás cerca de tener, digamos, a alguien que te gusta... ¿Dónde van las campanadas del diablo? El hombre siempre camina delante de la mujer. Eso, cuando menos, también se ve en las series. Que las series también es como si fuera un reflejo de las tradiciones que tienen, ¿no? Claro. Entonces se puede ver que a lo mejor eso sí realmente es cierto, ¿no? De hecho, yo no... Entonces, eso marca también... un paso hacia el machismo que todavía existe ahí. Pero también es otra similitud a los animes, es que los hombres son como que muy 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 tímidos también. En las series también se refleja eso. A lo mejor también tiene que ver esa parte, ¿no? Y es lo que te dije, o sea, el problema de la sociedad japonesa para socializar. También, porque no es de que tengan una ideología de ya no tener más hijos. El problema es que no se pueden socializar. O sea, son muy tímidos, les cuesta mucho trabajo. Mucho. Y por eso mismo, estas muñecas me sorprendieron. Vato, dos, muy realista. Oye, tienes prendido el cable. ¡No mames, güey! Sí, güey, sí. Sí, son muy realistas. Pero sí, güey, si lo tienes prendido... ¿Y si estas muñecas llegan a tener auge? Se acabaron incluso todo tipo de relaciones. Las muñecas siempre han existido, ¿no? No, pero es que las tiene que ver estas. ¿Las compraría usted? No, es que, o sea, sí llega a ser un poco... Bien, pues, a mi majada. Déjame que se te mate, güey. No, o sea, es que está... Está sorprendente, o sea, es... Pero, o sea, son como los animales, así voluptuosas. Sí. Fíjate que yo... No me atraen las voluptuosas. Hablando de juguetes sexuales, porque se supone que eso es el tema, ¿no? No sé si se han dado cuenta que han salido una serie de vibradores que se conectan a la red y con ciertas... ¿cómo decirlo? Ciertas aplicaciones de videochats. Si recibes donación, estas madres vibran. ¿Donaciones? Uh-huh. O sea, entre más te paguen... Entre más donaciones haya, más va a vibrar esa madre, o sea... ¡Joder, pinches locos! ¿Qué, güey? Me encanta todo lo que está sustituyendo a la mano amiga tradición que obliga y toda esa madre. Está cabrón, ¿eh? Me lleva la mano que está cabrón. No, no es eso. Bueno, tal vez sí, güey. Bueno, buen punto, déjenme más. No, mejor no lo más. No, mejor no lo más. Estábamos. ¿Qué otra vez? Está la muñeca, está el libro. ¿Usted no mastica o se lo pasa entero? Se lo deja usted. Bueno, ya nos va a decir qué significa eso de me apesta la tarea, tío. ¿Es en serio que sigues preguntándote eso, güey? No, no. Ya sé, que me apesta la tarea, tiburón. ¿Qué otro juguete sexual ha visto por ahí? No sé por qué se mete internet para ver. Tangas vibradoras, tío. Hay unas que ya traen hasta control remoto, güey.
me puedes meter en pedísimo. No sabes, si eres un pervertido, dices a tu morra, cuéntala y estás por acá. Hace poco, un güey le regaló una tanga a su vieja, de esas, y él se quedó con el condón. Entonces, fueron por la mamá de la chava esta, la chava iba manejando el carro, y este cabrón atrás así, da, aprieta y aprieta el pinche botón, y la morra no sabía ni en dónde meterse, güey. Está en YouTube. Aquí abajo les dejo el link para que la vayan a ver. ¿Abajo de la mesa o cómo? Abajo en la cajita de descripciones. Ah, y una caja, ya tenemos una caja, una box. Bueno, no, no es cierto, es broma. Si volviste a caer en eso, qué pendejo. Ah, no, ¿verdad? Pero ya como conclusión. ¿Está de acuerdo con la antisocialidad de los japoneses? ¿Quién me dijo? Yo me acuerdo con los juguetes sexuales, cabrón. Es, no, no sacas cierto al aire, es mi atascó, güey. Ah, ¿sí? No, o sea, primero, bueno, en fin. Pero yo digo que estoy de acuerdo que Batman no es Bruce Wayne. Y que me apesta la tarea, tiburón. Ok. No, o sea, veo que... No sé, supongo que habrán hecho su estudio de mercado y que todas esas ideas que sacaron... pueden funcionar. Revolucionan el... Bueno, ok, banda, pues se los dejamos de tarea. Y recuerden que si no se los traducen, que se los introduzcan. Pero no, o sea, no tienen ahí, sí, no hicieron bien la tarea. O sea, mencionaron juguetes sexuales de Japón, pero no tienen ahí un link que van a poner ahí abajo en la caja. Es que la caja... Para pedir envíos... La caja opera en un mundo alterno, entonces no aparece. Pero no está de más decir, ¿sabes qué? Les dejo ahí en la caja, ¿no? Pues dale. El link para que ustedes puedan hacer sus pedidos. No, pues el link viene en la caja, güey. Entonces que nadie la va a ver porque pinche caja está ahí atrás. Ahí, mira. ¿Para qué sirve tal caja? Tal herramienta sirve para aquí. Ajá, se utiliza aquí. Ok. Bueno, banda, pues miren, ya estamos un poquito tomados. Vamos a seguir fumando esa mierda. Vamos a seguir echando desmadre. Ya saben que si les gustó el video, denle like. Salud para el público. Compartan. En la cajita de descripciones, en la que está aquí abajito, donde pongo todo. Sigue el público, salud. No voy a poner los links de compra para esas madres. Estamos en contra. Sí, salud. No, yo no estoy en contra, hermano. Yo no estoy en contra. El problema es que si pongo eso me van a vetar, güey. No, pero pueden gustar, carnal. Yo estoy en contra de que ya no... Yo quiero hacer una queja, seriamente, antes de terminar esta... sesión. ¿Lo puedo hacer marcando al 01800? No. Tampoco quiero que... Si usted quiere... ¿Te lo traducen o te lo introducen? Pero quiero hacer la... Exijo... Que te lo introduzcan. No. Que Batman... ¿Entonces que te lo traduzcan? ¿Se quita la máscara Batman? Sí, ¿ah? ¿Eh? Qué buen punto. Esto ya se volvió un desmadre otra vez. Nos vemos en la que viene. Sí, soy jefe general de esta empresa. La voy a hacer revolucionar. Hasta la próxima, chaquetos. Hey!